ministro de Educación de la Nación ya ha anunciado que Catamarca estará dentro de las provincias que retomarán las clases presenciales a partir del mes de agosto. Esto ha generado preocupación en los gremios docentes catamarqueños y así lo expresó Juan Godoy de SUTEC. Rally Peugeot y Citroën. Es una preocupación grande en lo gremial y fundamentalmente en lo social. Vemos que el planteo nacional de retomar lo presencial a partir de los días de agosto, en la provincia nuestra cae exactamente al revés, haber pasado fase 1, no tener una condición de la fase 5 que teníamos anteriormente, con el agravante de que la garantía de infraestructura escolar en la provincia no está dada en lo que se refiere a las escuelas en condiciones, tanto de sanitario como también así de posibilidades de atender a cualquier situación de enfermedad. Y lo que es más grave, aquí lo que estamos observando, estamos relevando, es de que la preocupación más grande es de la sociedad en general. En particular los papás, los padres, están haciendo la consulta para saber si dan garantías para que sus hijos estén atendidos en la escuela como corresponde, tanto de salud como también así pedagógicamente. ¿Cuáles serán las acciones que llevarán adelante teniendo en cuenta que ya se ha anunciado que Catamarca retornará a clases el próximo mes de agosto? En este momento, como intersindical docente, estamos confeccionando una nota para elevarla al señor gobernador con respecto a estos puntos que estamos anunciando, con el agravante de que ha quedado congelada una paritaria que no fue, y fundamentalmente hay puntos que tienen que ver con esto de garantizar al trabajador de la educación cualquiera de sus situaciones. Primero, la capacitación para atender situaciones de urgencia en salud, para dar respuesta inmediata a saber si en el interior de la provincia lo pueden atender o qué tipo de trabajo pueden hacer a la salud en general. Y en particular, garantizar insumos y fundamentalmente insumos de limpieza y higiene en el lugar de trabajo. Gracias.